Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo live 2.0 de Call of Duty Advanced Warfare. Tampoco hace falta hacer así, romperte el dedo y cargarte el mueble. Pero bueno, estamos en Contra Todos, Comeback. Y vamos allá, vamos a jugar con la IMR y lo mejor con este camuflaje. Veis aquí el de premio gordo, que parece que llevamos ahí una máquina traga perras en el arma. Es muy raro este camuflaje. Y sobre todo, tengo muchas ganas de utilizar este arma, que hace tantísimo tiempo, tío, que no la utilizo. Y que estoy asustado del tiempo que no cojo la IMR Impact, por lo que me gusta este arma. Buena precisión ahí, la verdad. Ha estado bastante bien, ¿no? No veo una bala, ha estado... Ojonudo, yo creo que aún dándole hubiera sido muy difícil matarlo. Vamos, que está una bala, perfecto. La IMR ya sabéis que tira ráfagas de 4, mata de una ráfaga, pero hay que tener muy buena precisión, incluso mejor que con la hole punch, para que este arma funcione como tiene que funcionar, que es perfectamente y reventar a todo el mundo. Puesto que estoy jugando contra todos, me he puesto el silenciador, ya que lo veo bastante más útil, porque vamos, aquí, si estuviera con la mira de punto rojo en vez de con el silenciador, es que ya tendría 100 enemigos disparándome por la espalda y acuchillándome o algo así, tirándome dron de pincho, ¿sabes? Es acojonante en contra todos si juegas sin silenciador, la peña que acude, y no, paso, prefiero pasar más desaparecido vídeo, ir con mi silenciador, sacarme la rachita y tal, y ya está. La partida que quiera tryhardear ahí a Adobe con la mira de punto rojo y toda la hostia, pues sí que me pondré. A ver, a ver. Perfecto. Headshot. Este me ha visto, no me ha visto. Vamos a seguir aquí arriba. Bueno, miramos la espalda antes y ahora sí que sí. Seguimos aquí arriba, a ver si matamos a ese. No lo matamos. Vale, vamos a cambiar de zona, que esto ya está muy calentito. Menos mal que este tío no lo ha venido por mí, si no lo tenía bastante jodido. Vamos, un dash ahí. ¿Dónde está este hombre? Se ha ido para allá. Joder, hermano. Vamos. ¡Uy! Pero si te hincha bala, loco, no muere. A ver si lo pillo por aquí, porque no puede ser esto. Y ahí está. Menos mal que el daño le dura bastante, porque ese tío todavía contaba como que estaba tocado. Vamos, si no, no me lo cargo. Este va a aparecer. Efectivamente, también está tocado todavía. Bien, 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 loco. Os digo, el daño se prolonga bastante. Entonces llegas, le metes una balilla y está muerto. Me da miedo que me entre por la derecha. Justo lo que estaba pensando, tío. Pero bien, lo he neutralizado, así que perfecto. Este respawn, que ya me ha salido ahí dos veces, tío. ¡Uy! Si te llegas a matar, tío. O sea, si te llegas a matar, si te llegas a morir de la ráfaga que te he pegado, me cago en todo. En realidad podría haber muerto perfectamente, porque esto se supone que mataba una ráfaga y le he dado ahí y tal. Ay, era muy difícil que muriera, pero lo podría haber hecho. Vale, pues ahora vamos a jugar un poquito más alocados. ¿Cómo vamos? Vamos a tres rayas. Es normal que no matemos de dos ráfagas en muchas ocasiones. Se nota la conexión, que no entran bien las balas. A lo mejor le entran tres balas de cada ráfaga y por eso la peña, pues no muere una ráfaga. Es lo que tiene la consola de la exclusividad. Pero bueno, no me quejo, chicos. No me quejo, que si no la liamos. ¡La liamos! ¡La liamos! Tú juega gráfica, ya ten. Porque va muy bien la conexión, sobre todo con un arma de ráfagas. ¿Vale? Venga, va, hostia, a ver si me saco la racha. Hola, ¿qué tal, loco? Venga, hostia, yo creo que me la puedo sacar. Buen puñetazo ahí para no poder matar a este. Es que, ¿ves? Por ese puñetazo me puedo joder una partida entera, porque no hago esa baja, no me saco a lo mejor el dron luego cuando esté a una. ¿Sabes? Empiezas a pensar en cosas que pueden pasar perfectamente. Así que, yo qué sé, hay que tener los mínimos fallos posibles. No me jodas, chaval. ¿Qué mierda que has hecho ahí? Más o menos para acá, que esta zona del mapa todavía no la he pisado. Y es muy interesante. Ya, nos quedamos aquí arriba, por ejemplo. Y aquí los podemos reventar a todos, siempre y cuando tengamos balas. Ok, recargamos. Pasa, loco. Venga, va, tiramos el UAV. Hostia, mira que es zona más buena. Estamos esperando aquí a que nos hagan el pase para encestar. ¿Sabes? La bolita. No, qué broma. Vamos, la triple. Ahí está, chaval. Eso es lo mejor. Cuando están dos ahí peleándose en contra todo, llegas tú y te los matas a los dos. Buah, y eso da un placer. Es muy rico, tío. Hay nadie por aquí. A ver, abajo. Sí que había alguien abajo. Es que tengo que mirar todas las espaldas. Tengo que mirar todos los sitios. Hostia, que van con piñas. ¿Desde cuándo? A ver, voy a tirar el trono de aquí. Es una zona muy buena. Cuidado, que manda hacia ahí a la izquierda. Este tío va a venir a por mí. Que lo han puesto aquí. Seguramente es el que yo haya matado. Así que hay que tener mucho cuidado. El dron que se acaba de suicidar él solo. Esto es lo peor que puede pasar, chicos. Es un asco, macho. Bien, menos mal que ha tenido mala precisión ahí. Me lo voy a cargar. Vale, tiramos Warber. Tenemos el arma recargada. Perfecto. Vamos a ver si finalizamos el resto de la partida como debe ser, coño. Hemos tenido ahí algunos problemillas al principio. Pero no, esto ahora se hace solito. Bien, es que cómo se nota, ¿eh? Lleva el silenciador en contra todos. Se nota una maldita exageración. Eso sí, las rachas en contra todos en teoría deberían matar más. Más que nada porque hay como 7-8 enemigos, ¿no? Vamos, tenían que hincharse, tío. Racha de 15, ahí estamos, sí señor. Buena, nos tiramos para abajo. Que no esté nadie aquí en la casa. Vale, no veo a nadie. Cuidado ahora que pueden entrar aquí perfectamente. Con el tema del Warbird siempre vienen a las casas, os lo digo. Y no falla, tío, ¿ves? Es que no falla. Hay que pensar esas cosas porque mira, te viene el tío
y ya estás medio preparado. No lo sabía exactamente que me iba a venir ese. Pero chicos, ahí lo tenemos. Joder, esta partida no es que haya sido el mejor resultado de contra todos que me haya hecho en mi vida, porque mejor hubiera sido un 30-0. Pero, coño, ha estado muy bien porque os he comentado en todo momento lo que yo estaba pensando. Nos hemos sacado un 30-2 finalmente. Me creía que había muerto como 5 veces, ni de coña. Y lo que os digo, os he dicho en todo momento cómo me movía, lo que estaba pensando. Así que muy bien, un aplauso, vamos. Por cierto, chicos, una cosita muy importante que no me podía ir sin comentar. Michael Condry ha puesto en Twitter una cuenta atrás, refiriéndose a que mañana va a pasar algo. No se sabe qué, puede ser, yo que sé, que metan el nuevo traje legendario y más cositas. Pueden ser muchas cosas, pero yo creo que va a ser algo bastante tocho, porque esto de la cuenta atrás nunca lo había hecho, y poner una contrarreloj ahí 24 horas, puede ser que metan algo bastante importante. Así que mañana estaremos muy atentos y lo tendréis, por supuesto, en el canal. Como os digo, espero que os haya encantado la partida y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chicos!